Bueno chicos, antes que nada, daros las gracias por estar viendo este nuevo vídeo. Lo segundo, bienvenidos a este vídeo. Y nada, en esta ocasión, como podéis ver, nos acercamos al pantano de Cijara. Es un pantano que, la verdad, tiene una gran cantidad de agua. Los peces se mueven muchísimo en él. Aparte, son gregarios, por lo cual viajan en bancos. Y nada, vamos a buscar los barbos de este pantano, unos barbos muy, muy salvajes y muy fuertes, y sus carpas también, que seguro nos van a dar grandes peleas. Vamos a buscarlas en las reculas, como vais a ver más adelante. Y nada, vamos a ver qué pasa y dentro vídeo. Bueno chicos, hemos llegado a la zona de pesca. La verdad, suenan peces bastante buenos saltar. No he podido grabar cómo lanzaba las cañas ni montaba el biwi, el refugio y todo eso por el tema de que estaba lloviendo. Así que mañana explicaré un poquitín cuál va a ser la estrategia, los cebos que voy a meter y todo lo que estoy usando. La verdad, he llegado más o menos a dos luces, entonces por lo que sé más o menos la orilla contraria no está muy lejos y a ver, no tiene tanta agua como tenía la última vez que estuve aquí, pero está bastante bien, así que sé más o menos dónde voy a meter las cañas. Como estoy diciendo, están saltando peces muy gordos y a ver si damos con ellos. Las cañas están tiradas a lance con una mallita de PVA. Ahora vamos a ver si tenemos suerte y vamos a descansar un ratito que ya toca. Y bueno chicos, aquí os presento la primera captura de la noche. La verdad es un barbo que salió de una postura de Glani. Glani es un cebo, por si no lo sabéis, que tiene un aporte proteínico y de grasas animales súper súper alto para el pez, que es lo que buscan ahora mismo en invierno. Aparte reparten muchísimos aceites hidrolizados al agua, que la verdad hace que cualquier tipo de pez, como carpa, como barbo, que esté buscando proteínas para pasar el invierno y alimentarse, no duden a arrasar con esta postura. Como podéis ver, es un barbo con una genética perfecta y sacado en un lugar único, por lo cual es un pez que no podré olvidar. And I compare, they can't match me, I'm at half speed. I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt, she asking to crash with me, smash with me, she's savage, she wants cash money, and she knows that I live lavishly, I wanna live, I'm cold inside, give all I have. La verdad, ya tenemos la primera anécdota de la sesión, y es que ha picado una carpa en la caña del medio y no sé cómo se las ha apañado, solamente ha sonado un pitido y cuando he llegado tenía todo el trípode en el suelo. Me faltaba una caña y digo, bueno, pues ya la he perdido y pues a ver qué hago. Y luego la he visto la caña más adelante, he tenido suerte de recuperar lo primero la caña y lo segundo el pez, seguía enganchado. Una carpita bastante maja, para lo que es el sitio este, bastante maja la verdad. Y bueno, luego también hemos sacado dos barbos, uno con Glanis, que la verdad me ha sorprendido porque es un cebo para silulo, pero como lleva cosas de pescado, he dicho, voy a meterlo a ver si funciona para el barbo, y ha picado un barbo, o sea, bien, bien, se ha comportado. Otro extracto para el barbo, se supone que es para ese pez, así que bien, ha sacado también, lo dicho, un barbo, y también ha entrado extracto la carpa. A Ciprinus le han dado ya varios toques, pero no terminan de
de entrar bien, pero bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo se comporta, que queda un ratito de noche todavía. Yo creo que por la mañana podemos tener alguna sorpresa más, y luego ya cuando caiga el día, si sigue así como está la noche, que están cayendo cuatro gotitas todo el rato, por lo que no estoy grabando ciertas cosas, yo creo que puede funcionar bastante bien las cosas que tenemos puestas. Y bueno, chicos, como podéis ver, la noche fue un sinfín de picadas. La verdad, me lo pasé súper bien. Un poquitín mal, también lo pasé por el tema de la lluvia y eso, pero bueno, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Como podéis ver, los cebos utilizados y con lo que estaba entrando era extracto de ciprino. Estaban picando a cosas cárnicas debido a que los peces en esta época del año están buscando proteínas para pasar el invierno y nada. Como estoy diciendo, ahora enseñaré los montajes con los cuales estaba pescando y los que me dieron tantas picadas en tan poquito rato. Y como podéis ver, los barbos de Cijara la verdad es que son preciosos, una genética perfecta. Y aparte, este era el sexto de la noche, o sea que me habían dado guerra esta noche. Bueno, aquí tenemos el barbo más grande que ha salido esta noche, junto con los otros dos. Como podemos ver, tiene una línea muy bien pintada en mitad del cuerpo, tiene alguna herida. Y vamos a soltarle a ver si sigue picando más gente y sigue disfrutando la gente con ellos. Y la verdad, chicos, este para mí es el mejor momento en la pesca. Una vez que ya hemos fotografiado al animal, que le hemos tenido en nuestras manos, la hora de la suelta y ver que se va en perfectas condiciones, para mí es la mayor satisfacción que pueda haber en esto del car fishing. Y bueno, chicos, estos son los dos siguientes barbos que saqué en la sesión. La verdad, no son de gran porte, pero para mí son peces preciosos, la verdad, súper bravos. Y yo pienso que cada pez tiene un hueco en mi álbum. Así que, pues nada, lo dicho. Aquí os dejo las imágenes de la suelta y de los peces, la verdad. Porque yo creo que, igual que yo los disfruté, a mí me gustaría que vosotros los disfrutéis tanto como yo en este vídeo. Bueno, chicos, aquí podéis ver una de las capturas también de esta sesión. La verdad, salieron tres carpitas, aparte de los barbos. Solamente guardamos dos para enseñarosla en el vídeo. Y nada, como podéis ver, son las típicas carpas de río, unas técnicas así alargadas. Y la verdad, con bastante fuerza, porque es que tienen una potencia brutal las carpas de río. Y nada, como estoy diciendo, picaron a boilies, como teníamos dicho. Boilies que tuvieran alto contenido en grasas y en proteínas para pasar el invierno. Y lo dicho, al final estos cebos no fallaron. Y aquí tenéis esta preciosa carpa, la cual será devuelta al agua, como estáis viendo las imágenes. Bueno, la segunda que guardé, vamos a ver si la soltamos. Watch you bend that back for me. We won't stop. Got your feet both locked.
you get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, lip locking, but you, I know it, you know it. Bueno chicos, os voy a enseñar con lo que estoy pescando, os voy a enseñar cómo estoy metiendo las posturas y os voy a enseñar el tipo de montaje que estoy utilizando. Para ello, ¿qué vamos a utilizar? Una aguja, ya sea de estas o de estas, me da igual, cualquier aguja vale. Malla de PVA y los respectivos cebos que vayáis a usar. Yo en este caso estoy usando extracto, ciprino y he usado dumbbell de Glanis, que no sé si sabéis cuál es, este, ¿vale? Este me ha dado un buen barbo y ciprino me ha dado el más grande de la sesión de momento. Y nada, creo que vamos a probar los otros boilies que tengo aquí para ver si funcionan en este puesto, debido a que ya sabemos que extractos, ciprinos y los sabores más cárnicos funcionan. Vamos a probar adamantium y vamos a probar el cebo que ha salido este otoño, joven. Abrimos la malla, como podéis ver se me ha salido, pero bueno, ahí la tenéis. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Sacamos lo de empujar y empezaremos a meter bolas picadas aquí. Como podemos ver, la bola se deshace prácticamente sola. Una particularidad que tienen las bolas estas es que cuando están en el agua, en vez de solamente soltar aromas, están soltando todo el rato partículas, se van quedando cada vez más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas y al final se deshacen. Eso la verdad me gusta a mí bastante, porque eso quiere decir que la bola está funcionando en el agua. Si no hace eso, la quimiorrecepción de la carpa, aunque yo no entienda mucho del tema, os puedo explicar esto, no se activará, porque la quimiorrecepción de la carpa se activa mediante partículas. Entonces, si no activan la quimiorrecepción, no van a picar nunca. Porque eso es como tú, cuando vas por la calle, cuando hueles, por ejemplo, pan que están haciendo en una panadería, te entra hambre. Eso es tu quimiorrecepción, por decirlo así. Porque lo que hace, el aroma ese, te activa el apetito. Las carpas no huelen como tal en el agua, sino captan partículas. Entonces tienes que activársela, igual que estoy diciéndote a ti, pues igual a la carpa. Por lo cual, este tipo de boilies me gusta mucho por eso. ¿Qué haremos? Metemos, yo lo voy metiendo con el dedo así un poquitín. Hay otra forma de hacerlo, pero bueno. Preparamos la malla, lo vamos metiendo dentro, como podéis ver ahí. Como podemos ver, le gusta hasta el perro la malla. Está aquí atento. No sé si le ve el vídeo, está aquí al lado. Y nada, metemos, como estoy diciendo, todo lo que podamos y empezamos a prensarlo. Una vez metido, yo esto me gusta dejarlo dentro para cortar aquí. Una vez que sale, retuerce, una vez que ha retorcido ya, lo sujetas y haces un nudo. Como vais a ver ahora, veis, he hecho ahí un nudo
y hacemos otro justo por encima. Entre media de estos dos nudos se cortará. Una vez cortado, esta sería la malla. Recogemos los sobrantes. Como estamos en un sitio con bastante agua alrededor y la malla se deshace con el agua, siempre procuramos tenerla sellada. ¿Y qué será lo próximo? Clavarlo al anzuelo, poner una bola de su respectivo hook bite y a pescar al agua. Vamos a ver cómo ponemos la bola. Bueno, chavales, vamos a sustituir el clanis, que es lo que tenía puesto aquí, por el homer. Como podéis ver, es un dumbbell de 30 milímetros o por ahí, o 28, y mirad en lo que ha quedado. Se va deshaciendo poco a poco, lo que estoy diciendo, va soltando partículas y eso es súper bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El montaje que estábamos utilizando, un montaje normal y corriente. Si no sabéis cómo montarlo, tengo uno o dos vídeos en el canal en el que se ve cómo le monto. ¿Qué haremos? Coger el hook bite, en este caso pondré dos, yo creo, para intentar coger peces de más porte, porque la verdad no apetece coger una carpa de un kilo, y no es que desprecie los peces pequeños, es que vengo buscando algún pez de porte. Vale, colocamos en la aguja y apretamos. Ahí lo tenéis, el tope, que me guardé en la boca para no perderle. Lo meteremos. Ahí tenéis nuestro montaje. ¿Qué será lo próximo? La malla de PVA. La clavaremos así. Y esto será la postura que meteremos en el agua para evitar la mini talla. Y intentar seleccionar. No hago posturas muy copiosas ni de semilla en río, porque si no atraeríamos a todo tipo de carpines y a todo tipo de carpas pequeñas. Así, lo que haremos es seleccionar un poquitín el pez y que lo que nos pique puede ser bastante más grande. Antes de que se meta la mini talla, intentaremos que se meta alguno más grande. Y nada, lo dicho, vamos con ella al agua y a ver si funciona. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que podéis contactar conmigo mediante las redes sociales, las cuales tendréis en la descripción. Podéis apoyar este vídeo si os ha gustado con un like, comentar en él y os responderé a cualquier cosa. Y nada chicos, ya sabéis, hasta la próxima. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. Away. I'm tired.